A sus casi 100 años, el pintor José Manuel Enciso González recibió un homenaje al colocarse su imagen en el nicho de honor del Palacio de Gobierno, espacio dedicado a la promoción de la cultura y el reconocimiento de personajes que han contribuido a la construcción de la historia de Zacatecas. En este año en el que cumplimos 5 lustros de que nuestra ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la comisión encargada de estas conmemoraciones acordó reconocer en este espacio cada mes a personajes notables y ejemplares de Zacatecas. Y en este mes de marzo, en el que se lleva a cabo la máxima fiesta de la cultura en nuestro estado, que es el Festival Cultural Zacatecas 2018, qué mejor marco para rendir homenaje a un artista, a un defensor del patrimonio cultural de Zacatecas, el maestro José Manuel Enciso González. Francisco Esparza Acevedo, periodista e integrante de la Comisión de Homenajes a Personajes Zacatecanos, destacó a José Manuel Enciso González como un ejemplo de la cultura del esfuerzo, la disciplina, así como el fomento a la educación y los valores, no solo a través de su pintura. Y quizás sin proponérselo, se convirtió usted en el promotor cultural de Zacatecas, en uno de los más importantes promotores de la cultura. Lo hizo a través de la formación de artistas, lo hizo a través de la formación de instituciones, lo hizo con su ejemplo, no solamente en cada una de sus acciones, sino en cada uno de esos cuadros de huicholes, de Cristos, la Verónica, los paisajes zacatecanos, los rincones de Villanueva, sus pasiones por la charrería. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Arazú, Tinajero.